No se puede pescar sin gusanos, Grumete Jim. ¿Recuerdas lo que nos dijo el maestro John? No me importa lo que hagáis, pero desapareced de mi vista. Deja de ser tan ñoña y ensarta al gusano. ¡No puedo hacerlo! Es por mis ojos, ¿verdad? Soy una ricura. ¡Bien, somos libres! ¡No olvidaremos tu amabilidad, adorada Rosita! ¡Te lo dice el gusano! ¡Bill, tu amigo! ¡Genial, Jim! ¡Te has lucido! ¿Y con qué vamos a pescar ahora? ¿Con nuestra imaginación? ¡Las piratas sensibles son odiosas! ¿Has hecho tú esto? ¿El qué? ¿Tú no tienes siempre un palo clavado en el lomo? ¿Las piratas sensibles son odiosas? ¡Pues los piratas feroces hacen que te destroce un pez gigante! Aún queda este madero flotando. ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Culpa mía! ¡Sí! Si no fueras una niñita, nada de esto habría pasado. Siempre se ha dicho que no es buena idea llevar chicas al mar. ¡Estamos salvados! ¡Por unas piratas que están como un tren! Donde reinan el caos y la confusión, los dos hermanitos son la salvación. ¡Jin, Yang, Yo! 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 Lleva en el dedo un relámpago. Yang da palizas con su chihuahua. ¡Yo pego! ¡Destrozo! Su maestro, yo, profesor Mandón, es un panda viejo super protestón. Donde reinan el caos y la confusión, los dos hermanitos son la salvación. ¡Jin, Yang, Yo! 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 Fuerza y magia en unidad dejan cabo la peor maldad. ¡Muy madre! ¡Jin, Yang, Yo! Los femeninos mares. Bienvenidos al único barco pirata tripulado totalmente por mujeres. Soy la capitana Barbachica y nos llaman las chicas insolentes de los mares. ¡Chicas insolentes! Veréis, yo hago ese ruido porque soy un loro. ¿Os enseño el barco? ¡Será un placer! ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Encontrar un cuarto de baño. Tenemos cuarto de baño masculino. Sí, pero ten cuidado con la cabeza. ¿Veis? Soy un loro. Pero tú, jovencita, sígueme. Es una trampa. ¿Tenéis cañones? Por supuesto. ¡Ay! ¡Que disparan bollos sin grasa! Esta es la sala de lucha y diseño. ¿Cómo estaría esto sin correas? ¡Tenéis clases de gimnasia! Yoga, pilates y levantamiento de quilla. ¡Avante! ¡Siente la fuerza! ¡Gracias, hermana! ¡Jolín! Es la primera vez que oigo la palabra hermana sin poner ni mí ni estúpida delante. Estoy deseando destrozar a tu hermano. ¿Qué? Nada. Me gustaría ser una chica insolente. ¡Oh! ¿Puedes serlo si pasas la iniciación? ¿De veras? Es demasiado bonito para ser cierto. ¿Crees que es algún tipo de plan malévolo? Oh, tengo que irme. Ay, espero que Jan se esté divirtiendo tanto como yo. Espero que Jin se esté divirtiendo tanto como yo. ¡Cállate y rema! ¡Rema! ¡Rema como el viento! ¿Y si no quiero? ¡Pues te ahogarán! ¡Ahogarán! ¡Ahogado como el viento! No temas, chico. Cuando llegue el capitán Barba, hombre, descontrolará a todas las chicas de este barco con Blurugidimu. ¿A mi hermana también? Sí, rompeábala a las chicas. Eso es terrible, creo. No estoy seguro de lo que has dicho. ¡Rema! ¡Remo! Una chica insolente tiene que pasar muchas pruebas. ¡Oh, perdón! Lo del loro, claro. Muchas pruebas. ¡Un
Una chica insolente debe saber derrotar a su adversario. He hecho este dibujo con cariño. ¡Oh, amigos para siempre! ¡Mi columna! Una chica insolente tiene que tomar decisiones difíciles. Las llamas siguen subiendo. ¿Qué intentarás salvar? ¡El cofre del tesoro! ¡Un libro de poesía buena! ¡Pero mira ese vestido! ¡Y ese pobre gatito! ¡Pastel de queso! ¡No puedo decidirlo! ¡Ay! ¡Nadie había rescatado nunca tanto! ¡Pero has dejado el tesoro! El mayor tesoro es estar aquí con todas vosotras. ¿Me he pasado? Para nada. Y la prueba final es esta. Un abrazo. ¡Ay, la espalda! Perdón. ¡Felicidades, Jean! ¡Ahora eres una chica insolente! Déjame que sea la primera que te diga... ¡Yar! Es un honor, Barbachica. Supongo que tendré que empezar fregando la cubierta. ¡Oh, no! Eso es un trabajo horrible y degradante. Por eso se lo dejamos a los hombres. No he visto hombres en el barco. Porque estás encima de ellos. No me hagas daño. Estoy fregando, fregando a Barlovento. ¡Oh, no! ¿Dónde está Jan? Le adoro el capitán Barbaro. Le desvelaré los dientes. ¿Se te entendía cuando tenías los dientes? ¡Jan! ¿Qué te han hecho? ¡Me han convertido en un galeote! Todas las mujeres son bondadosas y amables. ¡Chúpate esa, Jean! Vale, estaba equivocada. ¡Vámonos de aquí! Tú no puedes dejarlos. ¡Sí puede! ¡No dejaré que este chico odioso te lleve con él! A ti no se te da muy bien esto de disfrazarte, ¿verdad? ¡Muy bien! ¿Malvada bruja Saranoia? ¿Malvada bruja Saranoia? ¿Te fruigue que sea farigada de bru? ¡Silencio! ¡Hombre! Me alegro de haber dejado de ser loro. Digo, grrr, grrr. Ya empezaba a ser pesado. ¡Transfumación! Gracias, hermana. ¿Serás amable conmigo? No, pero te lo agradezco. Y ahora corre, corre como el viento. ¡No puedes irte, Jean! ¡Has firmado un contrato! ¡Yo no he firmado nada! Pues arréglalo con mis abogados. ¡Pira arbitraje! Es el peor diálogo de piratas que he oído. ¡Pira, sí! El segundo peor. Creo que vamos de mal en peor. ¡A del barco, chicas insolentes! ¡El capitán Barbahombre os saluda! ¡Ultimance! ¡Ah, sí! ¡Esperad! ¡Ahora gritará su nombre! ¡En el invierno, Ultimance lleva su genuino sello de maldad a los cálidos mares del sur! ¡Arriad la vela! ¡Tú no podrás con las chicas insolentes, Barbahombre! ¡Fuego! ¡Bah! ¡Este bollo sabe a tapón de corcho! ¡No tiene grasa! ¡Pero apesta! ¡Fuego! ¡Estamos perdidos! ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. Voy a hacer algo que no haría ningún chico. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¿Qué? ¡Oh, genial! ¡Un gusano! Sí, y he traído a mi primo. ¡Ay! Si fuera un loro, ahora podría salir volando. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Sí!
Sí, que cualquiera puede ser un grupo de imbéciles. Ya sea un grupo de hombres tontos... o un grupo de mujeres engreídas. ¡Cóllate, Mark! ¡Ese no es tu hermano Mark! ¡Es Jan! Cierto. Pero tienes que admitir, Jean, que nos ha salvado un varón. Seguro que es hembra. En realidad, los gusanos son las dos cosas. Varón y hembra, hermafroditas. ¡Qué asco!